Los habitantes del barrio Gran Granada, al occidente de la capital, han presentado varias quejas porque la acumulación de escombros en las vías está obstruyendo el paso. Según ellos, el camión de la basura no está pasando por este lugar. Todas las vías están taponadas por esos escombros y pues es un problema pues para nuestro barrio. Entre las quejas, se habla de la irresponsabilidad de las personas que vienen de diferentes lugares, como los horreros y las volquetas, que llegan a esta calle de la ciudad a botar desechos de construcción, muebles viejos e incluso animales muertos. Pues la empresa los ha recogido, sino que es que la gente vuelve y los bota. Ya vienen zorras o carros y llegan y vuelven y llenan al ratico. Los habitantes de este barrio han llevado varias quejas a la empresa encargada de la recolección de basuras de la localidad de Engativá, Atesa, porque aparentemente no realizan bien su labor. No están haciendo un buen trabajo, tampoco se están llevando los muebles, los colchones, todo eso. Tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. O sea, hoy pasa el carro, ¿no? Hoy es lunes. Pasa el carro, recoge bien. Por la tarde sacan los usuarios de basura, mañana. Y entonces los animales rompen esa vaina, los recicladores, y sigue la misma historia. Por la cantidad de reclamos, la empresa se ha hecho cargo de cumplir con su trabajo, pero afirman que es inevitable llevar un control para que los horreros y los camiones dejen de botar desechos a las calles de este sector. Pues básicamente nosotros desde el año 2009 hemos venido haciendo un trabajo directo con la alcaldía de Engativá, con la Secretaría de Gobierno, con los representantes del barrio Unir, haciendo operativos especiales de recolección de escombros. El problema es por recolección de escombros. No obstante, la empresa afirma que de no recogerse las basuras habría un problema ambiental grave, aparte del que tendrían con la Alcaldía Mayor de Engativá y la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. Aunque supuestamente las volquetas que recogen los escombros de la empresa Tesa pasan cada 2 días, el problema sigue afectando a la comunidad y, al contrario, las basuras y los escombros siguen aumentando. Nicole Romero, en Directo TV.